y ojalá que el presidente, le he dicho que si algunas falencias tiene este gobierno, desde mi punto de vista más crítico, y espero tener la mínima autoridad en mi condición de aprendiz de esto, han sido falencias en materia de comunicación. El presidente tiene peor comunicación que los gobiernos de Balaguer y de Trujillo. Muy mala comunicación porque lamentablemente es centralizada, clasista y mal dirigida. Frente a eso, creo que el presidente se sintió provocado cuando le hicieron la pregunta respecto de los cambios administrativos para bien que están ocurriendo en la maternidad de Los Minas, que es una maternidad que el Estado dominicano lamentablemente la ha descuidado muchos años. La gran mayoría de esas parturientas haitianas, es ahí que vienen a dar a luz, pero la gran mayoría de las comunidades Así es. desposeídas de todo el Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo, es ahí en la maternidad de Los Minas donde van. Eso es verdad. Y el presidente de la República, en un compromiso franco, directo y de nación por este país, ha asumido el compromiso de sanearla. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que él no le respondió al periodista en la dimensión que la sociedad creía. Cualquier ciudadano que trabaja en cualquier institución pública y siente que está siendo impactada de repente, ese ciudadano tiene derecho a lo que él considere. Puede ir a recursos humanos a preguntar, puede ir al área administrativa, pero también tiene el derecho de salir a protestar, como protestan con razón o sin razón, condicionado política o no políticamente, por conocimiento o desconocimiento, pero el que no se debe dejar provocar es el presidente de la República, que es el mandatario, o sea, el que estamos mandando por medio de las urnas el 5 de julio a que represente nuestros intereses. Cualquier otro ciudadano, sin necesidad de ser periodista, puede preguntarle al presidente: presidente, ¿qué está pasando en el Ministerio de Vivienda? Presidente, ¿qué está pasando en el Ministerio de Educación? Presidente, ¿qué está pasando allí? En cualquiera de los 23 ministerios, y el presidente no tiene más que decirle: bueno, yo creo que ahí hay sectores que se están dejando manipular de tal o cual organización, y es chantaje. Chantaje quizás no, y quiero llamar la reflexión del presidente a los fines de que no se busque enemigos de gratis por gente que ni le va a buscar un voto ni le va a resolver un problema. Y no me refiero solo a Mario Lama ni al ministro de Salud. En un momento como este, el presidente tiene que actuar como candidato, Sí. porque aquí dentro de muy poco habrá unas elecciones municipales y dentro de muy poco habrá unas elecciones presidenciales y congresionales en las que el presidente es un actor de primera línea. No se puede dejar provocar de ningún periodista. Y esas respuestas se ven venir de Hipólito, se ven venir de cualquier otro político, pero de una persona cuyo comportamiento con los medios ha sido muy amigable, que de hecho es el presidente que más apariciones públicas ha hecho en tiempos récord en este país, lo que deja evidenciado que no tiene ningún tipo de fobia hacia el micrófono, que no tiene ningún tipo de secreto con los periodistas y los comunicadores. El presidente tiene un convivir franco, directo, neto, sincero con los medios de comunicación, con lo que él se siente a gusto, en cuyas aguas él se siente cómodo. Comunicadores, lo que está pasando es que la maternidad de Los Minas estamos sometiendo a un impacto inmediato por tal y tal razón, y creo que hay sectores que están siendo condicionados. El tema del Intran, ya la Dirección General de Compras y Contrataciones dijo lo que hay que hacer. La justicia que proceda si tiene que proceder. Esa debe ser la declaración del presidente desde mi óptica.